amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV. Como siempre, les saluda Abigail Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Abigail, hola amigos y amigas, agradecemos a todos los que nos sintonizan desde la Costa Caribe en este espacio informativo que se articula gracias a las gestiones de rectoría liderada por nuestra magnífica rectora de Huracán, doctora Alta Hooker. Y en esta ocasión también nos acompaña Juan Polanco. Hola Juan. Hola Dara, hola Abigail. ¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Es un placer compartir nuevamente con ustedes en esta edición de su revista Huracán al Día TV, cargada de información institucional detallada a continuación. Abigail. Así es, desde el recinto de Nueva Guinea, los estudiantes del último año de inglés imparten clases a los niños y niñas de nuestros trabajadores de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán. Además, les estaremos contando todos los detalles de cómo se prepara Huracán para su proceso de verificación y certificación institucional. Juan Polanco da inicio con esta revista. Gracias Dara, gracias Abigail. Y es que desde el Laboratorio Psicosocial en Huracán Recinto Bluefields se trabajan nuevas acciones para brindar atención en salud mental a nuestra comunidad universitaria. Veamos el reporte preparado desde la ciudad de Bluefields por nuestra colega Jocelyn Flores. De atenciones, incluidas actividades que realizamos desde la colaboración de los estudiantes. En este caso, los estudiantes de cuarto año están ya listos para prestar atenciones desde el área de laboratorio. Estas atenciones están propuestas a realizarse los lunes de las 8 a las 9 y media de la mañana. Cada lunes tenemos un estudiante en el área haciendo las rotaciones para que la población estudiantil y trabajadora de Huracán pueda accesar al servicio que se oferta en atención individual. Los martes, los estudiantes de tercer año colaboran en un programa radial que se llama Mundo Joven. Este programa radial, los estudiantes comparten diferentes tipos de temas que ayudan tanto a la comunidad universitaria como a la población de Bluefield a informarse de diferentes temas que pueden ser de alguna u otra manera beneficiosos para la formación integral de la familia, la sociedad en general. Bueno, el área de laboratorio fue diseñado especialmente para que los estudiantes pudieran seguir o continuar con su proceso de formación. Aquí los estudiantes siguen haciendo dinámicas, actividades, tareas que tienen que ver con la atención, que tiene que ver con la promoción de la salud mental en los diferentes ámbitos de la vida de las personas. Entonces, este es un espacio para ellos. ¿Estas actividades están coordinadas en cuanto a las asignaturas de laboratorio? Exacto. Todo lo que hacemos aquí se vincula con las diferentes asignaturas que ellos reciben en el aula de clase. Tal es el caso de las prácticas comunitarias y las prácticas preprofesionales. Como universidad miembro del Consejo Nacional de Universidades, CNU, desde cada uno de sus recintos, la Huracán participa en el Hackathon Interuniversitario Iberoamericano 2021. En el marco de la celebración de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se está llevando a cabo durante este 15 y 16 de abril. Este evento consiste en la resolución de un reto en el cual las y los estudiantes deben presentar sus propuestas, basadas en un trabajo colaborativo y multidisciplinario, propuestas que sean innovadoras y novedosas. Si quieres saber cómo avanza este proceso, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, pues te estamos contando detalle a detalle la participación de nuestra comunidad universitaria. Y de parte de la revista Huracán al Día TV, queremos felicitar a las y los estudiantes que están participando en este gran evento. Gracias por representar a nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Recuerden seguir también el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Patun bakas en pana kat bang mayang kuri
1000 bu menit kau muhas loy as. Wan school kau atlara, wan tawan kara, barawan wan atlara, wan publika la tuan kiranane wan dela kaitisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por seguir en sintonía de esta tu revista Huracán al Día TV. Queremos enviarles un fraterno saludo a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y les recordamos que pueden estar pendientes de todos los haceres que se realizan en nuestra universidad. Así es, y recuerden que también nos pueden sintonizar en Canal 22 todos los días viernes a las 5 y media de la tarde y en Bluefields de 7 a 8 de la noche en Noti5 solamente por Canal 16. Te recordamos también seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Patun bakas en panayakat bang mayang kuri tausin bu minit kau muhas loy as. Wan school kau atlara, wan tawan kara, barawan wa atlara, wan publika la tuan kiranane wan dela kaitisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y como les habíamos contado en el inicio de la revista, Judith Robleto nos preparó un reporte especial sobre los estudiantes de inglés del último año, que imparten clases a los niños y niñas de los trabajadores de nuestra Casa de Estudios Interculturales. A continuación, veamos. Docentes del idioma inglés de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se enseña a más de 50 niños y niñas a hablar este idioma, una actividad que está dirigida principalmente a hijos e hijas de trabajadores de esta casa de estudios. Esta idea surge por la necesidad que actualmente existe en el idioma inglés. Hoy en día hablar inglés es muy importante para adquirir algún trabajo, para trabajar en un call center, para ser docente y por muchas oportunidades que esto brinda. Como dicen, hablar un segundo idioma vale por dos. Tenemos dos grupos, estamos trabajando el grupo 1, que es entre las edades de 5 a 10 años, y este grupo es el grupo 2, que es entre 11 a 16 años. Y la Universidad Huracán ha sido pionera en este sentido, en dar oportunidades para enseñar el idioma inglés. También quiero recalcar que esta idea es gracias, o la iniciativa y el proyecto se está realizando gracias a docentes de inglés que nos están apoyando, pero también a estudiantes que están cursando la carrera entre tercero y cuarto año de inglés. Ellos están apoyando esta iniciativa y también les está ayudando a crecer profesionalmente porque están planificando con los maestros, con nosotros, y también están desarrollando las clases. La experiencia de estudiar otro idioma y hacer amistades nuevas motiva a niños y a niñas, quienes aseguran ser estudiantes de Huracán a su corta edad. Los pequeños comparten su alegría sosteniendo que son oportunidades. Yo quiero aprender otro idioma para que algún día pues, tengamos un trabajo y tal vez tengamos que hablar inglés y pues vamos a hablar inglés. Bueno, pues a mí me parece que esto, lo que nosotros decidimos hacer con nuestra carrera para poder aprender inglés, para poder ir a otros países, poder comunicarse con unos, para nuestro trabajo también, porque a veces unos trabajos pueden ser en otros países, que no se puedan hablar en ese idioma que tú hablas, entonces pues tal vez tú sepas ese idioma y pues es la capacidad que tienes para poder hablar el otro idioma. Yo decidí estudiar inglés para tener una mejor vida y pues poder ir a otros países y poder comunicarme con las demás personas y sacar adelante a mi familia y a mi futuro y pues resolver los problemas económicos de mi familia y ser una mejor
una mejor persona para el mundo. Bueno, decidí estudiar inglés porque me gustaba la clase de inglés, yo quería estudiar inglés. No era porque nuestros padres nos obligan, porque algunos dicen que nos obligan y así. Y entonces yo quise estudiar inglés para mi futuro, si vamos a alguno para otro país, no tener un problema que no podamos hablar inglés, y en nuestro futuro sacar a nuestra familia adelante. Yo estoy estudiando inglés porque a mí me gusta, no es porque me están exigiendo, también es porque quiero ir a otro país y tal vez no sé el idioma que están hablando allá, entonces por eso estoy estudiando el inglés para poder aprender otro idioma. Las clases con un alto componente práctico-lúdico apunta a que los niños y las niñas puedan comprender órdenes sencillas, expresiones y textos de forma oral. ¡Aprendamos con Universidad Huracán! Y recuerden, amigos y amigas, que pueden visitar nuestro campus virtual y realizar todas sus gestiones académicas a través de www.campusvirtual.huracan.edu.ni. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzos en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Les agradecemos a todos quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y en la Costa Caribe quienes nos siguen a través de las retransmisiones. Así es, recuerden que nos pueden ver por el canal comunitario intercultural los días sábado a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche, en Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde y en Bluefish en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Además de Cineavisión a las 6 de la tarde. Así es, y también les invitamos a que continúen acatando las normas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades de salud. Recuerden, yo me cuido y te cuido. Patun bakas en pane akat bang mayang kuri tausin bu minit kau muy hasloy as. Wan school ka watlara, wan tawan kara, para wan watlara, wan publika la wan kirangani wan dela kaitisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, como parte de su compromiso con la calidad y pertinencia en la educación superior en Nicaragua, se prepara para el cumplimiento de las obligaciones mínimas de ley en el proceso de evaluación y acreditación institucional regulado por el CNEA. A continuación, mayores detalles. De las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán se prepara con pasos firmes para el proceso de verificación de obligaciones mínimas de calidad que tiene como objetivo la calidad y pertinencia educativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 704, regulada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA.
lograr los estándares para un proceso de verificación para la acreditación es realmente importante para la Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros somos un tipo de universidad nueva que nos fundamentamos en diferentes tipos de principios y valores que van dirigidos a hacer visibles los intereses de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Pero uno de los aspectos fundamentales para Huracán, el estar inmerso en este proceso, es buscar la calidad. Nosotros nos fundamentamos en algunos principios como la interculturalidad, como la perspectiva intercultural de género. Nos fundamentamos en la participación y la construcción conjunta. Entonces, eso significa que todo ese proceso de articulación, si no se toma en cuenta en el proceso de verificación para la acreditación, entonces estaríamos yendo en contra de las mismas cosas que hemos planteado como institución. En cada uno de los territorios de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales se han realizado diferentes sesiones de trabajos en las cuales se explican los indicadores y evidencias que se deben cumplir en este proceso, además de los nombramientos de las subcomisiones por cada mínimo de calidad, que se establecen de acuerdo a las funciones que realizan estudiantes, docentes y administrativos. Es todo un desafío porque cumpliendo esto, nosotros tenemos que ir negociando cosas para que acepten esos elementos propios de nuestro modelo para que se hagan visibles y no seamos como todas las universidades porque somos comunitarios interculturales. Entonces nuestra filosofía se debe al desarrollo de los pueblos, se debe a la cosmovisión, se debe a esa forma cooperativa y conjunta de hacer las cosas. Entonces todo un sistema diferente al de las otras universidades y los modelos de evaluación y acreditación pues son modelos bastante cerrados. Entonces ese es uno de los principales retos que hemos tenido. Huracán reconoce la importancia de la calidad de la educación superior desde la interculturalidad y la formación de estudiantes comprometidos y comprometidas con el desarrollo del país. Por ello, prioriza diferentes procesos de mejora institucional para fortalecer el compromiso de trabajar de acuerdo a las normas que reglamentan la educación superior en Nicaragua y de este modo alcanzar la excelencia. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. En nuestra universidad también realizamos investigaciones con un enfoque comunitario e intercultural. Si quieres conocer nuestras tres revistas científicas, te invitamos a que conozcas nuestro portal de revistas web. A continuación. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.
Muchas gracias, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Y te comento, Dara, que todos nuestros televidentes pueden vernos también los días domingo a través de Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 de la tarde. Así es, también de parte de nuestra revista Huracán al Día TV les recordamos, sigan el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya saben, utilicen su mascarilla, lávense bien sus manos y mantengan el distanciamiento social. Yo me cuido y te cuido. Patun bakas en pana kat bang mayang kuri tausin bu minit kau muy hasloy as. Wan school ka watlara, wan tawan kara, bara wan watlara, wan publika la kwan kirunane, wan de la kaitisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Muchas gracias por dar seguimiento a nuestras actividades institucionales. Y es que estudiantes del Técnico de Campo de Cacao en Huracán Extensión Guaslala realizaron una visita a la empresa Cacao Oro en el municipio de Rosita. Esto con el fin de compartir y conocer un poco más sobre la cultura del cacao en esta empresa y este municipio. Veamos el reporte a continuación. Se llevó a cabo la visita de campo en la empresa cacaotera más grande del país y de acuerdo con la maestra Rosidani Molina, coordinadora de Huracán Extensión Guaslala, el objetivo es que las y los estudiantes tengan una experiencia de cómo se trabaja el cacao de manera tecnificada. Está siendo financiado por el proyecto Seis of Frey de Austria. Pudimos hacer las coordinaciones con el personal de la cooperativa Cacao Oro para que se pudiera hacer posible ese intercambio de experiencia que lo habíamos postergado producto del huracán, pues entonces ahora ha sido posible. El objetivo es que nuestros estudiantes tengan una visión más clara de cómo se maneja el cacao en grandes extensiones de tierra, pero también ellos hoy tienen la oportunidad de conocer todo lo que es poda, plantaciones, desde viveros, pero también van a ver toda la parte de post cosecha, que también es otra oportunidad que la van a conseguir con este intercambio. Entonces ellos también pueden aplicar en nuestros territorios esas buenas prácticas amigables con el medio ambiente. El personal a cargo de las unidades productivas, los Andes y el comando explicaron que se compartió sobre el proceso de elaboración del sustrato para producir plantas de cacao, cuál es la mejor semilla que se utiliza como porta injerto, conocer todo lo que es poda, plantaciones de viveros, proceso de post cosecha y prácticas amigables con el medio ambiente. Estoy manejando ahorita una plantación de 365 hectáreas. Cacao Oro como finca tiene 5 unidades productivas, entonces yo estoy a cargo de una. La unidad productiva se llama Los Andes. Les explicamos todo el proceso desde que ponemos la semilla hasta obtener un injerto y a una planta lista para ir a campo. Ellos se van con mucha inquietud de querer probar, de querer hacerlo, y los intercambios de experiencias son muy buenos porque tanto nosotros que tenemos experiencia en el trabajo de cacao, así como ellos también tienen experiencia con las plantaciones que ellos manejan. Ya tenemos 3 años pues, de trabajar con grupos del huracán que viene. Eso nos sirve porque nosotros aprendemos un poco de ellos, igual ellos se llevan la experiencia de nosotros, ¿verdad? Como empresa, y eso nos ayuda a mejorar en alguna deficiencia, ya sea en manejo o infraestructura, en todo lo que nos ayuda a mejorar la producción de la finca. Asimismo, los participantes manifestaron su agradecimiento al proyecto Seis of Frey por el apoyo que se les brinda a través de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Vemos la parte teórica, pero también conocemos la parte de campo, del manejo de la plantación en este caso, en este sentido. Agradezco a la Universidad Huracán, quien fue la primera promotora en gestionar para que nosotros pudiéramos aprender, obtener nuevos conocimientos.
En segundo lugar, agradecer la conexión que hubo entre la universidad y la empresa para que nosotros pudiéramos venir. Nos sentimos agradecidos pues porque nos trajeron hasta este lugar y la Universidad de Huracán ha estado haciendo muchos esfuerzos por nosotros, por formarnos, y eso nos hace sentir orgullosos porque vamos a avanzar pues en estos conocimientos y poner en práctica, como vuelvo a decir. Para la revista Huracán al Día TV, Michael Lagos. Estudiantes de Enfermería Intercultural del Recinto Las Minas realizan sus prácticas en el Hospital de Ciuna. José Carlos preparó esta nota desde el Triángulo Minero Ciuna. Un total de 38 estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán Las Minas están aportando a la salud intercultural de la población de Ciuna y sus comunidades en el Hospital Primario Carlos Centeno en diferentes áreas y especialidades. Estamos cumpliendo un total de hora de 120 horas presenciales acá en el hospital. Estas prácticas son muy importantes para ellos porque aquí ellos están demostrando sus habilidades, qué habilidades ellos tienen con el paciente. Además de estar en atención directa con el paciente, están en atención indirecta sin paciente. En este aspecto me refiero a los muchachos que están en la central de equipo, porque ellos están aprendiendo a manejar cómo se esterilizan los materiales y cómo se esterilizan algunos instrumentos que son utilizados para la cirugía y para diferentes áreas. Los estudiantes de Enfermería Intercultural explican los conocimientos que están obteniendo y la atención que brindan en el centro asistencial. Me ha tocado atender a embarazadas, cuidado de recién nacido, ha estado vigilancia de prelabor, que donde se cuida, vigilancia a la madre de su foquito, del bebé, que cuánto tiene, para así llevarla a labor de parto. El retiro de sonda Foley, administración de medicamentos, después tomar los signos vitales que son constantes y los lavados, los baños de agua fría que se hacen a los pacientes cuando llegan con fiebre, todo eso, y después se hace el yeso, un yeso que le hace a los pacientes que llegan con accidente cerebrovascular, que no tienen movilidad. Pues es una experiencia maravillosa porque se comparte con los pacientes, se siente aquel sentimiento, se siente aquello que uno ha aprendido a desempeñarse muy bien, porque uno, todo lo que ha vivido en su carrera es donde en sí hace su práctica. Es muy importante porque ahorita estamos aprendiendo muchas cosas que para nosotros, que para mí es muy importante porque lo estamos practicando de esa manera. Los estudiantes son bien valorados por el personal médico del Hospital de Ciuna. Hemos observado, ¿verdad?, de que los muchachos se han esforzado muchísimo. Han logrado cumplir algunos de sus objetivos, ¿verdad? Y ellos están bajo la vigilancia, ¿verdad?, de los recursos que están en los servicios ya asignados. Huracán continúa formando el talento humano para atender con calidad y calidez a la población del Caribe de Nicaragua. En Huracán al Día Televisión, José Gard. Posicionar nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural es nuestra visión institucional para seguir profesionalizando a hombres y mujeres comprometidos con el buen vivir y la autonomía de nuestros pueblos, porque somos Huracán, somos Costa Caribe. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visible las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Júquer, muchas gracias por todo lo que has hecho por esta región.
nacional e internacional. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias, amigos televidentes, por llegar al final de su revista Huracán al Día TV. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. También les recordamos que nos pueden visitar en cada una de nuestras redes sociales para que estén pendientes de todos los haceres que se desarrollan en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Así es, chicas, y también recuerden, amigos y amigas, que pueden participar en la rifa de una camiseta oficial de su revista Huracán al Día TV. Solamente tienen que ingresar a nuestras redes sociales y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube Huracán Oficial. Por hoy hemos llegado al final. Se despide de ustedes Dara Contreras, Abigail Seas y Juan Polanco. Nos vemos hasta la próxima.